Hoy hablamos de un producto en el que la harina de maíz es imprescindible. Venga, dale un poco más fuerte, que si no, no acabamos. Venga. Y sin movernos de la zona, conocemos uno de los ingredientes esenciales del talo marracucu. Pero, Andoni, ¿guardáis la panceta en harina? Que no, que es sal solo. Ah, sal. Y muévete, que hay que desalar ya. Ah, vale, vale, chico. Venga, échalo en el agua. Hoy nos dejamos tentar por el talo. Hoy hablamos de un producto con siglos de tradición. El talo llegó a la zona de Batán gracias a Cristóbal Colón. Él introdujo el maíz con el que se hace la harina y esa masa que después pasa a ser el talo. Hoy vamos a descubrir un producto que muchos abuelos lo dejaron en el olvido porque comieron tanto durante la época de la guerra que se hartaron. Pero ahora muchos nietos, incluso bisnietos, han querido recuperar un producto de esos que todavía siguen gustando aunque pasen los años. Hoy hablamos del talo. Javier. Hola María, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Bueno, vengo estresada, no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? He llegado a Elizondo y ha empezado la rueda a hacer así, a echar aire. Yo no sé lo que ha pasado, chico. ¿Problema lo tenemos los de Elizondo, qué? No sé, no sé, igual algo con la cera, pero no sé, más vale que soy apañada y he podido cambiar la rueda. Sí, o sea que ha reventado. Bueno, algo así, bueno, algo así. Bueno, ya lo arreglaremos. Venga, pues eso, yo lo que quiero arreglar es un poco el estómago porque hoy vengo a hablar del talo. Bien. Típico de aquí, de Batán, ¿no? Es típico de aquí, sí. ¿Y a dónde vais a ir a comer talos? Pues que voy a ir al Molino de Amayur. Ajá. Que me han dicho que bueno, hacen pues si unos talos buenos, ¿no? Sí, buenísimos. ¿Sabes con qué se hace el talo? Creo que sí. Pues con harina. Harina y tal. Y dentro, pues ¿qué suele llevar? Pues tienes desde panceta, chistorra, hoy en día se hace de todo tipo, de chocolate, de... Si queréis probar de panceta, bueno, nosotros le suministramos panceta y chistorra a Felipe y os podemos decir el proceso de la elaboración de la panceta. Ah, ¿pero la panceta tiene un proceso de elaboración? Sí, 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 desde que se traen las canales de cerdo hasta que se curan los secaderos, pues bueno, tiene un proceso que si queréis podéis ir al obrador que tenemos y os enseñamos la producción. Ah, fíjate, que yo pensaba, claro, como vamos a la carnicería y la vemos ahí, ¿no? Tan fácil para comprar, tiene trabajo, ¿no? Todo tiene su trabajo, sí. Bueno, pues nada. Oye, pues ahora mismo... Voy a ir para allí. Vais para allí y os enseñan toda la elaboración. Vale. Vale. Pues gracias, Javier. Muchas gracias, Oye, María. Oye, que vendas bien, vale, ¿eh? Vale, bueno. Ale, vale, agur. Gracias, hasta luego. Andoni, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Encantada? ¿Dos besos? Oye, buenas. Vaya piecica que tienes ahí preparada, sí, ¿no? ¿Eh? Bastante maja es. Oye, me viene que ni al pelo, ¿sabes por qué? Porque hoy voy a hablar del talo, que es un producto que a mí me encanta. A ti no sé. A mí también, a mí también. Sí, ¿no? Es típico aquí y sobre todo con esto, con la panceta. Y ahora sí, en invierno entra a gusto el talo, sí, ¿no? Sí, después de las navidades, recuperarse y ahora talico. Claro, pues mira, es que tengo que ir al Molino de Amayur, que me van a hacer el talo marracucu, que es el sí, famoso de la zona. Es típico aquí ese. El típico, ¿no? Sí. Y lleva chistorra, pero también... Panceta. Panceta. Sí.
y digo, oye, yo tengo que aprender a hacer panceta, porque una cosa sí. es comerlo, pero hay que saber de dónde vienen los alimentos. Eso es. Eso es importante. Así que cuéntame, esta zona del cerdo que tenemos aquí... La panceta, que es la más bien la tripa del cerdo, lo que es la barriga. O sea, la panza, ¿no? Eso. Bueno, esto que tenemos aquí, ¿dónde está lo rico? Eso. Nada, esto así directamente en sal y... Si quieres te enseño cómo se hace. O sea, hay que meterlo en sal. Hay que meterlo en sal. Vale, pues venga. Pues venga. Vamos metiendo. Así, y hay que cubrirlo. Hay que cubrirlo en sal. Vale. Sí, coges un poquito. Así, todo manual aquí lo hacéis. Sí, así, a mano. Oye, ¿y triunfa mucho la panceta? Sí, sí, sí. Es una cosa de las que más se venden aquí. Porque entra muy bien, ¿no? Sí, aparte es 100% natural. No lleva ni conservantes ni nada. Es directamente así se hace. ¿Así? Así que bien cubierta en sal. ¿Sal gorda? Sal gorda, eso. ¿Y cuánto tiempo la tenemos que tener así? La tenemos 5 días. ¿Y con esto qué conseguimos? Que agarre bien la sal y tal y ya no, o sea, no es ya fresca, o sea, se conserva así bien y ya no hace falta al hacerla echar sal ni nada. Uh-huh. O sea, porque ya tiene ese gustito está salado, directamente, ¿no? Cortar y a la sartén. Y para hacer, qué rico. Eso. Vale. Aquí tenemos la que ya lleva 5 días. Esta es la que lleva ya 5 días y esta vamos a desalar ahora. Ahora, hay que quitarle toda la sal que le hemos echado. Hay que quitarle toda la sal. Vale. Ahora es lo mismo que lo anterior, pero quitar, ¿no? Eso, le quitas, así, le pegas un par de golpecicos. Sí. La pasas por... Ya vemos que también le ha cambiado un poquito el color, sí, ¿no? Sí, se le cambia un poquito el color. Se pone un poquito más oscura. Eso es. Y ahora la metemos en agua. La metes en agua, le das un par de vueltas. Oye, el agua tiene que estar caliente, fría. Es indiferente. Nosotros la hacemos contemplada. Uh-huh. Eso, así, ya la has quitado toda la sal y la pones en el canal. Mira, vaya pinta tiene ya. ¿Qué? Directamente para la sartén, eso. Y ahora, aquí. Eso ahí. La metemos aquí. Eso ahí, y ahora tiene que estar 2 horicas ahí, a remojo. 2 horas hasta que se desale del todo. Eso. A remojo y luego ya las colgamos. Oye, ¿y tenéis mucha demanda aquí en la carnicería de Sarte de panceta? Muchísima. ¿Se come mucha panceta en esta zona? Mucho talos también se come. ¿Sí, no? Sí. O sea, que es un producto habitual. Más o menos, ¿qué producción tenéis a la semana o cuánta panceta hacéis? Ahora baja un poco en invierno. En invierno baja un poquito, pero en verano ya es una pasada lo que se vende. Cientos y cientos kilos cada semana. ¿Sale? Normalmente Javier suele vender mucho para Felipe, para... talos y tal, para mucha gente. Luego, claro, están San Fermines, todo y tal, y se vende muchísimo, muchísimo. Y también para las barbacoas, ¿no? Para barbacoa, hacerla claro, en la barbacoa. Mucha gente también para barbacoa y tal, se suele hacer mucho. Y de vez en cuando nos damos un capricho y también nos olvidamos un poco del tema del colesterol, ¿no? Eso creo que... Eso aquí creo que no existe. No hay problema, ¿no? Eso es, no hay problema. Lo que es en los jóvenes no existe eso. Pues nada... Pues ahora... ¿Y una vez que está ahí 2 horas? Te enseño el secadero, que están ahí, las tengo colgando. Vale, ahora vamos. Bueno, las poncetas. Aquí están. Aquí están. En el secadero. En el ¿Cuánto secadero. Tiempo tienen que estar? 15 días, para que se sequen bien y... ¿Y a qué temperatura debemos suele tenerlas? Suele rondar sobre unos 10 grados, suele variar un poquito. Eso ya es solo el secadero, ¿eh? El secadero manda aquí. Uh-huh. Antoni, cuando yo voy a la carnicería y digo, bueno, quiero una panceta de calidad, de esa que eche en la sartén y luego eso. Cuando me la coma, cruja. Eso. ¿En qué me tengo que fijar? No, aquí como has visto ya solo lleva sal, no lleva ni, como en cambio en otras, pimentón, otros productos. Esta solo lleva sal y mantiene el color natural que cambia un poquito, igual un poquito sí que cambia el color, pero es 100% natural esta, no lleva nada más, solo o sea, sal. Nos tenemos que fijar que sea un color así rojizo, ¿no? Rojizo, un poquito eso. Más oscuro. Sí. Porque quizás otras echan lo que decías, ¿no? Algún tipo de aditivo o pimentón también para cambiarle sí. un poquito sí, el sabor. Sí, para cambiarle el sabor. O sea, por ejemplo, solo tiene el sabor adobo con la sal. Ya está, no lleva nada más. Nada oye, más. Andoni, pues igual me pones 15 lonchitas y una chistorra. Sí, sí, sí. Que Felipe se va a poner muy contento. Sí, ¿no? Y yo creo que me va a hacer el talo todavía más rico. Sí, ya te lo pongo ahora. Vale, ¿vamos para allí? Sí, vamos para la cortadora. Vale, perfecto.
Y aquí tenemos ya la panceta terminada. Aquí ya está seca y todo. Ya... Después de los 15 días de secado. Eso es. Y nada, vamos a cortar un poquito y para almorzar un talo. Eso. Más o menos, ¿cómo tiene que ser el grosor para el talo? Más o menos sobre un milímetro, por ahí, más o menos. Porque me imagino que eso cambiará, ¿no? Sí, habrá gente y gente, o sea, medidas, unas personas estarán unas medidas, otras otras. No es lo mismo para el talo, que tiene que estar todo como muy mezclado, ¿no? Finito, no. Que, sí. Que para hacer a la brasa, por ejemplo. Eso es. Claro, si lo haces así, a la brasa se te quedará muy seco y tal, y un poquito más gordico para hacer a la brasa sería mejor. Qué contento se va a poner Felipe. Y tú también, ¿no? Hombre, yo ni te cuento. Con lo que me gusta comer... Si te comes todo esto, oye, campeona. Sí, te pongo hoy. Ahí, muy bien, la chistorrica también. Tengo. Mira, muy bien. Que pues nada. Aproveche. Oye, Andoni, es que ricasco. Bye, Zuri. Agur. Agur. ¿Qué tal? Encantada. Bien. Oye, aquí te traigo lo que va dentro del talo, lo importante, ¿no? Sí, el tocino y la chistorra. Eso. Pero bien. Decimos que es importante, pero sin esto que tenemos aquí no hay talo. No, lo primero el maíz. Con el maíz vamos a ver ahora un poco cómo funciona el molino, si quieres. Vale. Veremos cómo se hace la harina y veremos cuál es el ingrediente más importante en el talo, que es la harina de maíz. Una harina especial, ¿no?, la que se hace en este molino. Sí, bueno, la harina al final, hacemos harina ecológica y esa harina hecha con piedra de molino. Al final es una harina más fina de lo normal, que es especial para hacer el talo finito y que no se rompa y que se haga rico. ¿Cuántos años lleva este molino? Pues este molino lleva desde el año 1897. Aunque posteriormente ya hace unos casi 40 años ya dejó de funcionar y luego el ayuntamiento lo restauró y nosotros nos metimos en esta aventura en el molino. ¿Y por qué apostar por esta aventura y por los talos? Pues el talo es un producto que llevará consumiéndose siglos aquí en Baztán, llegó de América. Colón trajo la semilla de maíz y en toda la zona norte de Navarra, al ser una zona muy lluviosa, que en épocas veranos de mucha lluvia el trigo se podría, pues fue un producto estrella. Al final la gente podía cultivar maíz en sus campos, podía dar alimento a su familia durante años y llevó a que en 400 años nadie se muriera de hambre aquí. Posteriormente la guerra civil, pues ¿qué hizo? Pues que la gente se hartara de comer talos. Y al final aborrecieron ya la gente mayor, nuestros aitechis, pues han aborrecido el comer el talo ya porque han tenido que comer mañana, tarde y noche talo. Entonces nosotros vimos en un producto diferente que es en Baztán, el talo abierto por la mitad, pues una salida, un fin que nos podía atraer a la gente. Todo comienza aquí con el maíz, que ya lo vemos que está aquí preparado. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso será arrancar el molino, que el agua, al ser un molino hidráulico, el agua pase por debajo de la casa y nos ponga todo el mecanismo a funcionar, las piedras empiezan a moler, hagamos la harina, la tamizamos y si quieres ahora en el momento te enseño y vemos ¿vale? cómo se arranca. Perfecto. Arrancamos el molino. A ver. Pasa el agua por debajo del molino y empieza a funcionar. O sea, que la fuerza del agua es la que hace que se mueva la piedra. Sí, la fuerza del agua va a mover la turbina de abajo, la turbina va a mover la piedra de arriba, el grano va a caer entre los dos y nos sale la harina. Entonces la harina ahora saldrá integral, lo pasaremos por el tamiz, y una vez pasado haremos la masa, ¿vale? Te voy a explicar ahora un momento las variedades de maíz y cómo se hacía antiguamente el talo, vale. Y voy a parar un momento el molino. Vale, perfecto.
Aquí tenemos muchas variedades de maíz. Bueno, sí. Estas son las variedades antiguas que había en Baztán. Uh-huh. Variedades de las cuales se ha hecho el talo. Al final, son variedades que tienen diferentes coloraciones, aunque la harina prácticamente es de un amarillo muy intenso a unos amarillos anaranjados. Aunque la piel o el salvado es de diferentes colores, ¿vale? Estas son las variedades de hoy en día, los híbridos. Variedades preparadas para una máxima producción. Esto se llama el taloburdín. Es el hierro donde se hacía el talo. El primer utensilio con el cual hará la gente talos en casa. Uh-huh. Tiene como una pestañita. Esto se apoyaba al lado del fuego bajo de casa, porque antes se hacía todo en el fuego debajo. Se ponía el talo, que antes era muy grueso, ¿no? Y se iba girando, y se iba girando, y se iba doblando. Y era una manera de tener un utensilio para poder apoyar la masa. ¿Qué pasa? Que posteriormente aparecen las económicas. Las económicas son unos utensilios que harán que en las planchas que tienen en la parte de arriba la gente pueda empezar a hacer el talo a la plancha. Y claro, al no tener agujeros y al no estar inclinado, pues pueden hacerlo mucho más fino. Uh-huh. Y empezarán a hacerlo más fino, aunque siempre hay tendencia a hacerlo gordo. Para que llene. Para que llene. Entonces, ¿qué pasa? Que como se queda una masa bastante gruesa, la gente abrirá con el cuchillo por la mitad, meterá el queso de vaca, lo volverá a poner y lo fundirá. Y ahí ese es el origen del talo que se hace diferente en Baztán, que se llama el talo marracucu. Entonces ahora, si quieres, vamos a tamizar, ¿vale?, un poco de harina, ¿vale?, para hacer esa harina fina. Y con, uh-huh, esta harina que vamos a hacer, luego haremos la masa y haremos el talo para que veas un poquito cómo se hace. Ahora a tamizar. Y con eso conseguimos quitarle lo integral. Sí, la piel del grano, que al final es el salvado, uh-huh, que es el que antiguamente se utilizaba para darle al ganado. Uh-huh. Y hoy en día lo utiliza mucha gente para ir al baño. Ah, o sea, que viene bien, ¿no? Sí, los que son un poco... un poco estreñidos. Un poco estreñidos, pues lo consumen. Entonces ahora vamos con esta masa, con esta harina, vamos a hacer la masa, para, vale, que veas un poco, ¿vale? Perfecto. Bueno, ya tenemos la harina. Y los demás ingredientes. ¿Qué son? La sal, el agua tibia, uh-huh, que eche un poquito de humo, 50-60 grados. Ahora, antiguamente esto se hacía a ojo. Toda la gente mayor te dice, pues más o menos, sí, echaban a su aire. Hoy en día lo hacemos con peso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es pesar un poco cuánta harina tenemos, para saber cuánta sal vamos a echar. ¿Más o menos cuánta? Pues unos 25 gramos por kilo de harina. De agua andaremos unos 800 mililitros, pero depende del tipo de harina, que si está recién hecha o si es más húmeda o más seca, cogerá de diferente manera. Entonces, más o menos hay que ir jugando un poco y viendo un poco uh-huh, los diferentes. Bueno, ya tenemos la sal, la echaremos en la harina, lo mezclaremos. Mezclamos. Y empezamos. Y el agua. A añadirle el agua. Claro, y ahora va a quedar una masa difícil de trabajar o fácil. No, fácil, al final va a ser una masa un poco sólida, No va a ser muy... Normalmente se hace cuando la masa ya deja de pegarse. Se va a coger toda la harina que hay en las paredes y todo, uh-huh, y se va a quedar una masa compacta, Nosotros hacemos la harina igual un poquito más dura, para eso de abrirlo por la mitad y todo. Pero antiguamente había gente que hacía la masa y la dejaba de un día para otro reposando. Las harinas, antiguamente los molineros cuidaban mucho la piedra. Entonces no bajaban tanto la piedra y hacían harinas tan finas como hacemos hoy en día. Porque les tenía que durar unos 35 años las piedras. Uh-huh. Entonces por eso la gente estaba acostumbrada a utilizar harinas un poquito más gruesas. Mucha gente mayor cuando viene y toca la harina... pues dice, ¡ay, qué fina era! Y antes no hacían tan fina. A nosotros no tenemos que hacer tanto, entonces las piedras nos van a durar muchos más años a nosotros, claro, que a ellos, que al final era su modo de vida y las piedras antes valían fortunas. Bueno, ya tenemos hecha la masa, Muy al bien. Final es una cosa consistente, uh-huh, Ya vemos, no se nos queda pegada nada, si nosotros la tocamos así con la mano, las manos ya se nos quedarán limpias, Y ahora cogeremos una bola, la pesamos y con eso ya sabemos que va a tener un tamaño, una forma y un grosor.
¿vale? Uh-huh. Entonces lo que se hace es estirar un poquito la masa así con la mano, ¿no? Pegarle un poquito, ¿no? Sí, lo que es estirarla un poquito para ya cogerle un poquito la forma, ¿no? Y luego es ir añadiendo un poquito de harina e ir golpeándola. Con eso iremos consiguiendo una masa cada vez más fina. En las ferias utilizan esa madera pues para que al final la masa nos salga muy muy redonda, ¿no? Como siempre le pegan del mismo lado, pues al final consiguen que la masa sea muy redondeada. Entonces, de esta manera, al hacer entrapo, no tenemos que añadirle tanta harina, ¿eh? Y no tiene por qué estar entonces tan blanda la masa, uh-huh, sino con una masa un poco más dura, pues lo haremos mucho mejor. Meteremos la mano por debajo, nos giraremos. Y a la plancha. Y a la plancha. Retiraremos el papel y dejaremos que se vaya cocinando poco a poco para poder abrir por la mitad y rellenar los ingredientes. Ahora que ya tenemos los ingredientes todos preparados, ya tenemos todo, ya está hecho. La masa preparada. Mientras se hacía la masa también hemos tenido ayuda, que nos han estado haciendo. Nos han estado ayudando, nos han hecho ya el tocino y la chistorra. ¿Y la chistorra? Ahora la abriremos. Esto de abrirlo es solo de aquí. Sí, al final es una cosa de esta zona. Más visto en Baztán, aunque en zonas también del Bidasoa, gente también se ve que hacen, pero ya es más raro verlo, ¿eh? Bueno, ya hemos dividido en dos. Uh-huh. Vamos a coger un queso, que tiene que ser un queso muy cremoso, ¿vale? De vaca. Lo pondremos en unas tetas. Y ahora te voy a hacer para que veas mitad de una cosa y mitad de otra, ¿vale? Vale, perfecto. Así para que lo pruebas, ¿vale? Nosotros hacemos con la chistorra picada porque la grasa que echa la chistorra muchas veces a mucha gente no le agrada. Y se queda ahora la poco aceite que tendrá esta chistorra. Se va a quedar en el rato que se va a quedar fundiendo en la plancha, uh-huh, se va a quedar dentro de la masa del talo, ¿eh? Entonces, pues se queda como más gustoso. Le ponemos la tapa, otra vez lo pondremos en la plancha y lo dejaremos que se funda. Y una vez que se funda, le daremos la vuelta, lo calentaremos, lo partiremos en cuatro y así cada porción tendrá cacho de ingrediente más queso. ¿Vale? Uh-huh, perfecto. Qué hambre. Bueno, ya está el talo partido y para comer. Vaya pinta que tiene, ¿eh? Bueno. Qué rico. Pues esto tenemos. ¿Por cuál empezamos? Este lado medio de queso con chistorra y este medio con... Venga. Con empiezo queso. Con este. Sí, prueba. A ver qué te parece. Espectacular. Me parece bien. Bueno, ¿no? Buenísimo. Qué bueno. Oye, y hasta aquí puede venir todo el que quiera, ¿no? A aprender a hacer talos. Mm-hmm. Hacemos a los niños talleres de talos, visitas guiadas al molino y luego damos de comer, merendar y cenar talos. Sí. Aquí estamos comiendo talos salados, pero también pueden ser dulces. Sí, también tenemos de queso, de chistorra, de tocino, de chocolate negro, de chocolate con leche y de queso con chocolate. Que hay mucha gente ¿queso que con le... chocolate? Sí, hay mucha gente que no le... que le parece algo raro, pero la gente cuando lo prueba, hay muchos que solo vienen a comer ya el de queso con chocolate, sí. Pues nada, tendré que volver otro día para probar el de queso con chocolate. Aquí estoy con un poquito de sidra ecológica de Baztán. Que aproveche. Joder, vale, gracias. Que ricasco. ¿Echamos, no? Sí. A ver si se me da a mí esto de la sidra bien, ¿eh? Bien, ya veo que tienes práctica. Oye, sidra ecológica. Sí, además de variedades autóctonas del valle. Pues hala, brindamos por el talo. Vale. De Mayur. Gracias. Que ricasco.